¿Cómo están, amigos de Tres Puertas y Caballos Tuberna? Nos vemos lo que viene siendo este 2 de septiembre por allá, lo que viene siendo en el ejido Ampliación Río Bravo, allá por la brecha 109 con 22 Norte. ¿Pues dónde? En los 15 años de Jesús Omar. Y pues bueno, todos están cordialmente invitados, oiga, para que se echen la vuelta allá, para que se vayan a divertir. Va a haber ahí una pequeña cabalgata, va a haber comida, va a haber bailongo. Y bueno, pues vamos a empezar dándole gracias a Dios a eso de las 4:30 de la tarde. Por ahí será la misa en la capilla Divino Niño Jesús. Y bueno, posteriormente por ahí se arrancará una cabalgata donde por ahí los que quieran acompañarlo en la cabalgata, vayan, los que son amigos de Río Bravo Cabalgantes, váyanse para allá, para ver que este bonito ejido Ampliación Río Bravo. Y pues bueno, por ahí se dará una vuelta por lo que viene siendo el ejido y posteriormente llegaremos por ahí a la recepción donde por ahí se ofrecerá una rica comida. Oiga, por ahí habrá mole, habrá ahora sí que comida de rancho, asadito y todo por ahí bien rico, oiga. Y bueno, posteriormente después, ahí lo que viene siendo ya en la tarde de las 7 en adelante, por ahí está mi compadre Lupillo Quintanilla, oiga, y toda su música para bailar. Hablo de un hombre valiente y allá elegido las flores, pero campo Tamaulipas reconocido como hombre. Yo no pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron 100. Yo no pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron 100. Como es malo tener dos, que tener una también. Como es malo. Invita ahora sí que la familia de mi compadrito, los papás don Gilberto González y la señora Besaida Mireles. Ahora sí que les mandamos muchos saludos. Una fiesta totalmente vaquera para que se queden, vayan por ahí, váyanse totalmente vaqueros porque van a disfrutar con mi compadrito los 15 años de Jesús Omar. Ayer nos vemos, Río Bravo, grabando para Escuela de Caballos. Y arre por que se alcance.